Hablemos de nuestros santos. San Edmundo Mártir, 20 de noviembre. Edmundo nació en el año 841 en Inglaterra. Fue descendiente de los reyes de Anglia Oriental. Ofer, el rey de Estanglia. Un buen día decide pasar por el último tramo de su vida, haciendo penitencia y dedicándose a la oración en Roma, por lo que renuncia a su corona en favor de Edmundo, y es coronado a sus 14 años el día de Navidad del año 855. Pronto da muestras de una sensatez que no procede solo de la edad. Es el modelo de los buenos príncipes. Ama y busca la paz para su pueblo. Se muestra imparcial y recto en la administración de la justicia. Tiene en cuenta los valores religiosos de su pueblo y destaca por el apoyo que da a las viudas, huérfanos y necesitados. Reina así hasta que llegan las dificultades especiales con el desembarco de los piratas daneses, capitaneados por los hermanos Híngaro y Juba, que siembran pánico y destrucción a su paso. Además, tienen los invasores una aversión diabólica a todo nombre cristiano. Con rabia y crueldad saquean, destruyen y entran al pillaje en monasterios, templos o iglesias que encuentran, pasando cuchillo a monjes, sacerdotes y religiosas. Edmundo reúne como puede a un pequeño ejército para hacer frente a tanta destrucción, pero no quiere pérdidas de vidas inútiles de sus súbditos ni desea provocar la condenación de sus enemigos muertos en la batalla. Prefiere esconderse hasta que, descubierto, rechaza las condiciones de rendición por atentar contra la religión y en contra del bien de su gente. No acepta las estipulaciones porque nunca compraría su reino a costa de ofender a Dios. Fue duramente torturado y por fin decapitado. Fue martirizado el 20 de noviembre del año 870. Hablemos de nuestros santos. San Edmundo, mártir.